Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Y en esta ocasión vamos a hablar ya en nuestra parte número 6, cómo insertar citas bibliográficas en nuestro documento. Este es un ensayo sobre cómo presentar informes académicos para estudiantes graduandos de secundaria e incluso más allá. Gracias. Quedémonos pues, quedémonos. Lo que nos permite hacer Word es llegar a la sección de referencias, a la pestaña de referencias, y solicitar la inserción de una cita. Vamos a agregar una fuente. Esta sería nuestra primera fuente, y Word nos permite agregar una gran variedad de tipos de fuentes. Vamos a seleccionar un libro, el autor Salomon Lane. El título: El último día en la compañía. Esto fue escrito, supongamos, en el año 2013, en la ciudad donde se escribió, podríamos decir, Bogotá. Tendríamos que poner el país, Colombia, y la editorial Platzi más. El idioma predeterminado, español, bla bla bla. Podríamos poner acá español España. Bueno, después de tener ya la información básica, tenemos acá aceptar, y efectivamente nos coloca ahí la cita, el apellido del autor, el año en que el autor habló de este tema. Mucha atención a esto, por favor. Supongamos que queremos citar algo traído desde Wikipedia, por ejemplo, este: Historia de los lenguajes de programación. Tenemos que extraer cierta información del material que estamos citando. Entonces, la primera información relevante de una página web es su dirección URL, la que simplemente copiamos para insertarla en nuestra cita bibliográfica. Vamos a colocar una cita en una parte de nuestro documento, siempre y cuando esta parte del documento la hayamos extraído, o alguna parte de ellas la hayamos extraído de dicha fuente en la red. Entonces vamos a activar agregar nueva fuente, y vamos a especificar que este es un sitio web, y en el campo donde dice dirección URL tenemos que colocar esta dirección, de lo contrario la cita va a carecer de valor. Mucho ojo con esto. Luego, el nombre del sitio web es Wikipedia, en este caso Wikipedia, y día en que se realizó la consulta, el autor, tendríamos que ponerle Wikipedia en este caso, año en que se realizó la consulta. No sabemos en qué año fue editado, aunque Wikipedia mantiene algunos de esos datos. Consultamos en el año 2020, en el mes de agosto y el 7 de agosto. Y aquí ya podemos decir aceptamos, y la cita se creó. Supongamos que queremos mejorar una cita que ya tenemos colocada
Hacemos clic en el lugar donde está la cita y abrimos el menú y le decimos editar cita y nos da algunos elementos. No son suficientes. Vamos a editar la fuente y al editar la fuente nos aparece otra vez el autor podría ser Wikipedia. El nombre del sitio web lo podríamos considerar como historia de los lenguajes de programación y esto lo podemos copiar, enviar directamente a este lugar, historia de los lenguajes de programación. También Wikipedia tiene un historial de edición, podemos ver acá, y aquí estamos en el historial de edición. Fue editado por última vez el 1 de septiembre del 2020 y entonces vamos a decir 2020 septiembre y el 1 de septiembre. Bueno, y habría que ver si todo esto es relevante, de que coincida, si hicimos la consulta el 7 de agosto, bien pudimos haberlo hecho, y la reedición de Wikipedia se realizó el 1 de septiembre. Aceptamos y ya tenemos una cita. Y nos dice acá que esta fuente ya existe, desea actualizar las dos listas con estos cambios, sí. Y ahí nos aparece 2020, quiere decir que los datos que actualizamos son relevantes. Hay que tener cuidado con este tipo de citas. Bueno, y vamos a insertar la bibliografía. Tenemos acá nuestra sección de conclusiones, luego nos pasamos a la sección 2, ahí teníamos la bibliografía y la borramos porque era una sección que estaba para mantener el orden. Nos colocamos allí y aquí solicitamos insertar una bibliografía y efectivamente nos deja una bibliografía ordenada en forma alfabética. Y esta sería la forma natural en que se escriben las bibliografías, de tal manera que sean legibles y se ajusten a las reglas de escritura de las bibliografías, por supuesto. Las bibliografías se pueden actualizar cada vez que se agregan nuevos materiales. Por ejemplo, supongamos que vamos a agregar alguna otra fuente. Vamos a insertar una cita o otra fuente. Podría ser de cualquier clase, un artículo de periódico. Vamos, el autor Alejandra Martínez. Luego el título sería desastre hospitalario. El título del periódico podría ser Prensa Nacional. En cada país hay una prensa. Año 2020, el mes febrero, el día 14. Páginas que consultamos, supongamos la página 25, y tenemos aceptar. Ya tenemos ahí la cita de la señora Martínez. Entonces nos vamos a la bibliografía. Hacemos clic adentro de la bibliografía. La señora Martínez pues tendría que aparecer entre la L y la O antes de la L.
y actualizamos. Y LM, exactamente entre la L y la O. Ahí está la señora Martínez. Así es como se actualiza una cita dentro de una bibliografía. Vamos a ver que en nuestra tabla de contenidos la sección bibliografía aparece en minúscula. Y entonces nos vamos a ir a esa sección y vamos a actualizar el formato de ese título y lo vamos a colocar con mayúsculas. Bibliografía, por ejemplo, es decir, cualquier cambio en la bibliografía tendrá que actualizarse en la tabla de contenidos. Y aquí tenemos nuestra tabla de contenidos. Y dentro de la tabla de contenidos hacemos clic adentro de la tabla de contenidos y presionamos actualizar tabla y vemos pues que estos detalles, el número de página, incluso la forma del título se tiene que actualizar para que el documento mantenga coherencia a la hora de ser impreso. Entonces, la actualización en la tabla de contenidos obedece pues a cualquier cambio de posición o de estética de los títulos de las secciones.